¿Cómo estás, güey? Perdón, es que está un amigo mío, Eric Vélez, que está por ahí. Lo que pasa es que no te había visto, güey. Pasa muy rápido los mensajes. Hola, ¿cómo estás, güey? Qué bueno que andando saludando. Did I like working with Silvia Navarro? Yes, I did. She's a great actress and she was working not a lot with me. I had maybe just a few scenes because that soap opera was small. I had a small part in that, so but it was pretty good. Pauli Dax, un beso. Chao. Nombre del amor, muy hermosa novela. Sí, nos fue muy bien, gracias a todos los que nos apoyaron. Alison, a mí, Altair, bueno, a todo el elenco que estaba ahí, muchas gracias. Y la verdad es que ha sido una novela que ha roto récords en España, que ha roto récords aquí en México. Es de las novelas más vendidas. De hecho, no sé si lo sabían, pero El Nombre del Amor fue la novela número 2 más vista en todo el mundo. No solo de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Novelas en inglés, en español y en todos los idiomas. Eneidis, ¿cómo estás? Saludos. Rebeca Pisis, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué mejor recuerdo me llevo de cuando me enamoro? Híjole, no sé, hay muchos, la verdad. Volver a trabajar con Soler fue algo, conocer a Gretel fue otro. Entonces me llevo muy buenos recuerdos de cuando me enamoro. ¿Cuánto tiempo dura cuando me enamoro? Híjole, no sé, dura bastante. Como 350 capítulos, una cosa así, pero son de media hora, entonces calcula la mitad, como 175 de una hora. Hola. ¿Qué se siente estrenar por fin Ángel Caído? Uf, maravilloso, la verdad. Es una cosa muy especial. Ya lo esperábamos con ansia, por fin lo logramos y esperamos. Eso sí, se los digo muy en serio a todos los que nos siguen, a toda la gente. Apoyen Ángel Caído porque es una saga, depende de ustedes que se hagan dos películas más de esta y que no pasen 6 años entre una y la otra. Entonces realmente lo más importante es que ustedes vayan, apoyen el cine mexicano, vayan y disfruten. Muchas veces van a decir, ay, pero es que estos no son los efectos del Señor de los Anillos. Y es, sí, no tenemos 120 millones de dólares para gastar, tuvimos 3 en ese momento y la verdad es que nos fue muy bien y la verdad es que pues uno debe de apoyar lo que es de su país, de su producto, y más que nada de Latinoamérica, ¿no? De las novelas que has trabajado, ¿de cuál tienes mejor recuerdo? Cada una tiene sus recuerdos especiales, la verdad. Cuando me enamoro, digo, fue una actuación especial, pero trabajé con mucha gente querida. Corazón Salvaje, me encantó la novela, fue la verdad, no nos fue tan bien fue ratings, pero como experiencia fue algo muy padre. Y En Nombre del Amor, pues siempre va a ser una novela especial porque fue mi primer protagónico y mi regreso, ¿no?, a la tele. En Ecuador, sí, va a depender toda mi gente de Ecuador, dígale a los mexicanos que vayan a ver Ángel Caído para que llegue a Ecuador. Saludos a Perú. A ver, ¿qué más? ¿Algún proyecto en Veracruz? No, al parecer íbamos a hacer la nueva versión de Cañaveral allá, pero no se pudo, entonces no sé exactamente qué, pero nos vamos a Mérida. El tema musical, el tema de la música, que si no comencé una banda. Sí, tengo una banda, la tengo en Miami, pero hace mucho que no voy a Miami. Somos muy buenos amigos todavía, todos los de la banda, pero cada quien ya está en sus proyectos. Y la verdad es que yo sigo tocando la batería, por eso tengo ampollas en las manos, ¿sabe? Pero la música es algo que en algún momento dado le voy a dar más interés y le voy a meter más enjundia. Génesis, un saludo. Hungría, ¿cómo están? Many kisses over there as well. Me gustaría trabajar en España, sí, me encantaría trabajar en España. De hecho, en su momento, cuando salió El Nombre del Amor, me iba a dar la vuelta por allá, pero empezó más chamba y no pude ir. Pero ojalá que un día de estos me toque trabajar con alguien español. Son buena onda. Soy bataco, no les puedo tocar nada ahorita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?
Saludos a todos, es que no puedo ir uno por uno porque se me pasa muy rápido. Me puedes mandar un besito a Erendira. En Erendira, la cuñis. Hola, un beso. ¿Quién más? A ver. Ah, bueno, aprovecho para decirles a todos ustedes que el día 12 de septiembre vamos a estar en Cinépolis Universidad. Va a ser la premier de Ángel Caído. Y estamos invitando a toda la gente a que vaya a las 6 de la tarde a las escaleras antes de entrar al Cinépolis. Porque va a estar la alfombra roja. Y vamos a pedirle a toda la gente que quiere ir disfrazada de Ángel Caído. El elenco va a escoger a 10 personas, los que nos parezcan que están mejor disfrazados. Y les vamos a dar entrada a lo que es la premier de la película, van a pasar la alfombra roja con nosotros. Entonces, a las 6 de la tarde, Cinépolis Universidad, Ángel Caído, vayan disfrazados y les regalamos entradas a la premier para que disfruten esto con los actores, con el elenco y con todos los invitados que vamos a tener. ¿Cuál es mi deporte favorito? Me gusta el soccer, jugué hockey sobre hielo mucho tiempo, me fascina, pero hace mucho que no juego. Pero yo creo que entre el hockey y el soccer son mis deportes favoritos. Hockey sobre hielo. Conozco Argentina, hace mucho que no voy, era muy chiquito. ¿Qué tipos de películas me gustan? Me gusta de todo tipo. Casi todas las películas, deben de tener lo suyo. Pájaro Negro lo podría llevar a España. Pues sí, pero esa es de mi papá y una mujer, así que no me toca a mí. ¿Qué les cuento de A Flor de Piel? ¿Qué quieren saber? Háganme sus preguntas de A Flor de Piel, que bueno, ese es el título tentativo, no sabemos si así se va a llamar, pero más que nada les puedo decir que tengo 60 capítulos, son muy, muy, muy buenos, se va a grabar en Mérida y y de ahí, ¿qué más? Los personajes son excepcionales, creo que ya lo dije, pero va a haber muchas cosas de la historia pasada que se van a respetar, va a haber muchas cosas nuevas y creo que van a poder ver el elenco de lo que fue Cañaveral de Pasiones originalmente, entonces va a estar padre. Que si dejaré grabado el Twitcam, sí, sí lo voy a dejar grabado, la verdad no sé ni cómo, pero ahí estará grabado. Todavía no he grabado ningún capítulo, nadie ha grabado ningún capítulo de la novela, sí iba a empezar hoy, pero tuvimos un retraso por fechas. Pero todo bien. ¿Qué significa? No sé ni qué significa eso, pero bueno. ¿Con cuál papel de mis novelas me quedo? El que más me gustó, yo creo que interpretar fue el de Corazón Salvaje, el de Gabriel. ¿Qué planes a futuro tengo? Ok, ahí les va. Empecemos con la novela. Ángel Caído, viene una película que produzco yo que se llama La Guadalupana, con Jorge Valdeciga, el director, otra película que se llama Me Olvidarás, con mi papá como director, las dos las produzco yo, las produce Addiction House, que es mi compañía, los invito a que se metan a la página addictionhousefilms.com y lean un poquito el review de lo que son esas dos películas y apóyenlas. ¿Qué más? Hay unas películas mexicanas, pero va a depender de mis tiempos con la novela, si es que las puedo hacer o no. ¿Qué me gusta hacer en los tiempos libres? Normalmente toco la batería, o ando componiendo alguna canción, o juego en Xbox, o me toca ir al gimnasio, que eso ya no lo considero tiempo libre, eso ya más bien es tarea. Y de ahí en fuera, pues nada, salir con los compas, ir al cine, una buena cenita, chido. Que si creo en el matrimonio, sí, sí creo en el matrimonio, sí planeo casarme, sí planeo casarme, pero todavía no. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, me encantaría ir a Venezuela, se los juro, tengo muchas ganas de ir a Venezuela, pero no me ha tocado, lamentablemente, pero ojalá que sí. Pronto. Hungría, ¿cómo están? Andy Dory, otra vez, saludos, saludos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. El villano es Brandon Peniche de tu nueva novela, ¿verdad? No les puedo decir. No, están cambiando.
han habido muchos cambios, entonces todavía no sabemos, pero al parecer Peniche, hasta donde yo sé, va a ser mi contraparte. Entonces sí, tengo muchas ganas de trabajar con él desde que trabajé con su papá. He trabajado con... si estoy soltero o comprometido, tengo novia. ¿Cuándo se estrena Ángel Caído? Se estrena el 16 de septiembre en las principales salas de México. ¿Cómo me veo en 5 años profesionalmente? Pues me veo, ojalá que ya produciendo más de una o dos películas al año, protagonizando varias cosas, tal vez ya internacionalmente. Y bueno, pues ojalá que con una banda. Ay, se me movió todo esto. Ya estuve en Hungría hace mucho tiempo. Cuando canto en la regadera se va el agua. No, no, no me fue muy bien con eso de la cantada. ¿Qué más? Muchas gracias a todos y todas las que están diciendo que estoy guapo. Gracias. Bulgaria, saludos. Sé que le fue muy bien ahí a las novelas. ¿Qué otra profesión hubiera ejercido si no fuera actor? Músico, una. Esa sería la primera opción. Y si no, empresario. Me encanta hacer negocios, a todo le veo cara de negocio. De hecho, eso es lo que estudié. Yo estudié economía y administración de empresas en la universidad. Entonces, todavía allá ando. De hecho, hay varias cosas que se llaman... tuve una tienda de yogurts que se abrió aquí en México. Y ahorita tengo el restaurante de Melting Pot, que está aquí en Masaryk. Váyanlo a ver. Justamente acabamos de abrir uno en Satélite y próximamente en El Pedregal. Así que vayan a ver el Melting Pot, restaurante de Fondue. Muy bueno. Visítenlo. Si esta es mi habitación, no, este es mi librero donde tengo todas mis cosas del estilo de actuación y todo tipo de autores, de poemas. Seguramente hay algo interesante por acá. Bien, tenemos a Mario Benedetti por esto. La poesía me gusta mucho. Hay N cantidad de libros aquí, de filosofía, de economía, de pintura, de arte, de música, de todo, de teatro. Así que, ¿a qué le tienes miedo en la vida? ¿A qué le tengo miedo en la vida? Al miedo mismo, porque eso es lo que te paraliza. Cuando uno tiene miedo de las cosas es cuando te paralizas. Felicitaré a mis papás de su parte, muchas gracias. Les gusta el espejo que está al lado. Ah, este de acá. gracias. Muy bien. Estás estudiando administración. Me encanta esa carrera. Les voy a enseñar el libro que estoy leyendo ahorita. Ya llegamos. Ok, estoy leyendo tres libros en este momento. El primero, An Actor Prepares, de Stanislavski, obviamente, uno de los mejores directores y maestros de actuación. Otro, que está muy chistoso, la verdad, no se me ofendan, pero es de hecho un libro argentino, que se llama Hace una teoría general sobre los hijos de puta, que habla sobre varias teorías. Y el último que estoy leyendo es La tabla de Flandes, que ya, como pueden ver, estoy a muy poquitas hojas de terminarlo. Entonces, hay tres libros que estoy leyendo. ¿Qué más? ¿Qué tipos de libros me gustan? Pues más que nada, la verdad, los que leo más son poesía, no sé si lo consideran un libro, y leo mucho teatro y leo más que nada cosas con